Nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se puede poner en manos de una empresa rusa, porque eso nos convertiría en un país de quinta división y, por tanto, no lo vamos a aceptar. Hemos decidido, presidente, vicepresidente, el gabinete, nacionalizar la transportadora de energía de electricidad. Nacionalizar el tendido de energía. Declárese de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social. De ninguna manera se puede poner el petróleo, el gas y la energía española en manos de los rusos. Voy a hacer el copago, no al copago en sanidad. El copago no figura en el programa electoral del Partido Popular. Popular, lo pensamos todos, no es partidario de establecer el copago. Y ya es una realidad, va a haber copago farmacéutico. Hoy nos hemos despertado con la noticia del fin de las recetas gratis para los jubilados. Los pensionistas van a tener que pagar entre un 10 y un 20% de las recetas, según sus rentas, y todos los demás tendremos que pagar entre un 10 y un 20% más de lo que pagamos hasta ahora. Solo van a ser gratis para quienes estén en el paro. Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Los chuches, va a subir el IVA de los chuches también. Creo que la reforma del IVA ha sido un tremendo error. Que la subida de un impuesto que grava el consumo es lo más perjudicial para la recuperación económica. Oponer resistencia a los deseos de Zapatero de subir el IVA. Y el gobierno lo que está planteando es una modificación de la estructura de la imposición en España. Existen otras posibilidades, existen impuestos especiales, no solamente lo que es el IVA. La subida del IVA es insolidaria, injusta, contraproducente y además ineficaz.